Esta fuga es una fuga con el tiempo presto, ¿no? Dice non cómodo, no una fuga estática, una fuga de energía, pero energía de virtuosismo también. Y tenemos los dos temas en un movimiento. Una es este 4x4 o 2x2, es a la breve. Y la segunda es un a la breve, pero en senso de 16, no, 18, 16, ¿no? Este, o 12, 16, así. Debe ser el mismo pulso. Pam, 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 pim, pim, pam, pam, pim, pim, pam, pam, pim, pim, ¿no? Y así, el presto, non lento. Claro, este es el tema para ti. En este momento toques son disminuyendo, para todo tú es atrás de cembalo. Cembalo toca el tema y contigo una forma de contrapunto. Y aquí también, atrás, 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 solamente estos son diálogos. Pim, pam, pim, pam, pagrim, pagrim. Y después tú toques la segunda vez el tema en dominante. Y no más. Solamente, no. Tenemos el tema solamente dos veces en el solista, en oboe, ¿no? Una vez en sol menor, una vez en re menor, la dominante en menor, ¿no? Y así, y después el tema también, disminuyendo piano, piano, siempre, siempre juntos con el cembalo, no más fuerte, pero muy articulado, muy rápido, y con un virtuosismo, ¿no? Sí, y prueba de tocar un poco más dos voces. Pam, pim, pim, param, pam, pam, param, pam, pam, ¿no? No, si decides de tocar las notas arriba más fuerte, debe continuar, ¿no? O otra, es posible tocar el bajo más fuerte, las dos notas bajas, y la parte sobra como una resonancia, pero debe ser absolutamente igual y consecuente, ¿no? No presar. Pam, pam, pam. Ok, bien, bien, bien. Dos cosas. Cuando toques estas escalas que empiezan al segundo cochea, ¿no? Siempre la primera nota más articulado, un poquito más largo. Para escuchar la secuencia. Y segunda cosa es, no es bueno respirar aquí, mucho mejor aquí, ¿no? Porque la continuación es mucho, mucho más organizada, mucho más controlada, ¿no? Pero cuando toques... Es también posible de usar staccatos, pero todos los dos es posible porque tenemos la línea bajando y los escalas bajando muchas veces fueron tocado legato, ¿no? ¿Ok? Una vez más, principio, ¿no? Y toque un poco más claro con articulación. ¿No? Mira, son siempre metatonos, ¿no? Pam param, como apertaturas. Pam parim, pam pam parim, pam parim, pam parim, ¿no? Estas son las notas importantes, ¿no? ¿Ok? ¿Bajamos a ver? ¿Reiterar así? Elástico.
No empezar. Lengua. Pam, pam. Darín. Relaja. Menos, menos. No, tan arriba. No. No. Siempre la misma. Como tenemos al principio, ¿no? La misma impresión de tocar de sobra y de baja, después se baja, ¿no? Y una cosa, muy rápido sí, pero controlado. Tienes la necesidad de correr, también un poco claves, ¿no? Debe ser absolutamente no una garra, ¿no? Con los dos, debe ser muy, muy, muy claro en pulso, ¿no? Pam, pam, pa, pa, pam, 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 pim, pim, pam, pam, ¿no? ¿Ok? Toquemos el final y continuamos después. Empezamos 66, creo que es tu tema en la izquierda, ¿no? Ok, 66. Pam, ya, yeah, exactamente. Nada pausa. Porque tenemos dominante, ¿no? El trilo fa sostenido es el dominante para continuar en sol menor, ¿no? Dominante re mayor, ¿no? El fa es el fa sostenido, es el re mayor del dominante de sol menor. Y después del dominante debemos inmediatamente tocar la relajación en sol menor. Así es, en toda la música barroca, cuando tenemos un fin en dominante, debe ser coligado a solamente ataca con la próxima, ¿no? Tenemos muchísimas veces, por ejemplo, en las sonatas de Zelenka, casi siempre los movimientos lentos terminan en dominante para la continuación del allegro, ¿no? ¿Ok? Toquemos el final, los últimos, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 69. Sí, y también toque mucho menos con cuerpo. Ah, solamente la no duro. Porque esta es una danza, obviamente, ¿no? Antes es una fuga un poco arcaica, un poco viejo, en senso, ¿no? Pero esta es una danza muy ligera. No así duro, como digo siempre, cuando toques ligera, la lengua debe moverse muy rápido, ¿no? Pero no presando, ¿no? Y nada presión aquí, ¿no? Siempre los tejos, los dientes aquí, bajo, ¿no? Sobre los músculos centrados, ¿no? Para un gran O, como resonancia, como cama para la caña y para la libertad de la vibración de caña, ¿no? Estas son las combinaciones necesarias. ¿Así? ¿No? Y yo no me muevo en pulso. Calmo. Muevo solamente la lengua. ¿Ok? ¿Toquemos una vez directamente? Din, papilla, din, lento. Non correr.
No. Es demasiado fijado. Tu cuerpo es bloqueado. Relaja el cuerpo y no correr. ¿No? Ya, pa, pim, pa. No es así rápido. Dirección. ¿No? No. Ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ti. Pam-pa-pam-pa-pam-pa-pam. Muy rítmico. Pam-pi-pam-pa-pam-pa-pam-pa-pam. ¿No? Toque aquí. Un compás antes de este. Ahí. Ya. Toquemos 91. Pa-pa-da-da-dim, pa-di-da-da-dim. 91. ¿Es 91? No, es 89. Ah, perdón, atrás. No, atrás, 89, perdón. Pero, no. ¿Por qué te mueve? No mueve. Es mucho mejor. El toque es mucho más rítmico si el cuerpo no mueve con impulso, ¿no? Como un metrónomo, ¿no? Debes absolutamente concentrado en tu cuerpo. El lengua exacto, pero calmo. ¿No? ¿Otra vez? Perdón. Pipam, 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 papam. Bien. Papevita y dadín. Siempre menos. Toques no concentrado, ¿eh? No, es que está difícil. Ok, es ok. Toquemos una vez el segundo parte. Fue para mí, cuando he escuchado, demasiado ralentando aquí. Toquemos 112. Tim, pam, 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 pam. No. Ti-t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 i. Pam, 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 pam. Elástico. Ya. Yeah. No es así fuerte. Toque esta idea, el trilo al principio, después terminamos el trilo, pero mantenemos un poco más largo la nota, casi al final. Así. ¿No? Cerca. ¿Ok? Toque el mismo. Papi, pam. Tema relaja. No, aquí tienes siempre errores. Sí. Debes de ser claro. ¿Cómo es? ¿Cómo son las notas? ¿No? Este, ¿no? No, tenemos tres veces re mi, si do, ¿no? Exactamente este debe ser claro. Toquemos el tema. 128 con Ana Cruza. Ta-ti-tam-pam, es suficiente.
No, toque fuerte al final. Fuerte. No, sin apertura. Para finir, ¿no? Es fuerte, fuerte, fuerte. Fundamentado, este es bien afinado. Ok, bien. Veo una otra cosa fundamental que debes cambiar. Los tejos se mueven muy demasiado alto. Se mueven demasiado así, ¿no? Es muy peligroso de tocar limpiado y sincronizado entre lengua y dejos. Todas las maciones, lengua y también dejos, debe ser corta pero rápida, ¿no? Cuando toques este, ¿no? ¿Escuche? Debe estudiar así también. O estudiar en una tabla, en la mesa, ¿no? De ayer, la moción de los dejos muy preciso, como un pequeño martelo, pero muy pequeño. Okay. Debe ser siempre pronto al instrumento. Okay. Bien, Jesús. Okay. Es una obra muy difícil, una obra muy compleja, pero muy preciosa también, ¿no? Y seguramente en tu vida debes tocar muchas veces y cada vez nuevas cosas, ¿no? Okay. Bien. Bien, Jesús. Muy bien, gracias. Gracias.